Un grupo de delegados de Rusia visitó la prisión de Guantánamo donde se reunieron con el último preso ruso. Moscú asegura haber denunciado el caso de Ramin Gafur, que sigue en la cárcel donde se violan los derechos humanos. El comisionado especial para los derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Konstantin Volkov, logró reunirse con el ciudadano ruso preso en Guantánamo, Ramin Gafur, que volvió a repetir que la prioridad por parte rusa es lograr la pronta liberación de Gafur. Al final pudimos ver al último preso ruso de Guantánamo, Gafur. Seguiremos ayudándole para garantizar sus derechos, escribió el diplomático ruso en su cuenta en Twitter. Sin embargo, como subrayó Volkov, la liberación del ciudadano ruso que se encuentra preso en Guantánamo casi 12 años sin cargo ni juicio es cuestión de la voluntad política de las autoridades estadounidenses. Y además, dijo que las próximas semanas el gobierno de Estados Unidos podría examinar el caso de Gafur y decidir si lo entregan a un tribunal militar. Por otra parte, Volkov sostuvo que el controvertido centro penitenciario debe ser clausurado. Esta visita nos reafirmó nuestra posición de que Guantánamo debe cerrarse lo antes posible. Es una prisión vergonzosa en la historia de Estados Unidos, un lugar donde se apropió la justicia y se violan los derechos humanos, recalcó el portavoz de la Cancillería rusa. Según Volkov, durante los contactos bilaterales la parte estadounidense le aseguró a la rusa que la administración va a estudiar el pronto cierre de la prisión. Le preguntamos, a Gafur, acerca de las condiciones en la prisión, si abusan de él psicológica o físicamente. Tras reflexionar un poco respondió que en esta etapa no. Simultáneamente testimonió el maltrato a otros presos, explicó el diplomático ruso. El ciudadano ruso Ramin Gafur acabó en prisión en Guantánamo en 2002 después de ser arrestado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos en la casa de un pakistaní que, según decían, estaba vinculado con Al Qaeda. Estados Unidos sospechaba que el ruso estaba entrenándose en campamentos terroristas en Afganistán. El mismo Gafur negó estas acusaciones. En 2002 se conoció que Guantánamo fueron encarcelados otros ciudadanos rusos. En 2004 siete de ellos fueron extraditados a Rusia, pero Gafur se negó a viajar por su estado de salud.